Bueno, el Congreso de Ciencias Sociales es un gran desafío y como todo congreso es un gran desafío de encontrarse, ¿sí? Y esta vez nos encontramos todas las carreras de Ciencias Sociales. Todas las carreras van a estar presentes, todas las temáticas van a estar presentes. Como es latinoamericano, y tenemos una gratísima sorpresa que van a venir colombianos, chilenos y brasileños para compartir sus producciones académicas. Además de los invitados, van a venir otros investigadores que se han sentido interpelados en esta convocatoria. Si la primera gran novedad es que 490 resúmenes ya están en nuestras computadoras mirándose. Y la otra, como esto de encontrarse y pensar como una comunidad en conjunto, es que nosotros podemos decir que el comité organizador se ha ampliado. Además, los coordinadores de carrera, los coordinadores de grado y posgrado, hemos sumado ya más de 40 profesores que van a ser coordinadores de líneas. Y antes de recibir casi 500 ponencias, estamos pensando en ampliar este número, que es clave, de ser 60, 70 docentes coordinando un proyecto. Difícil de coordinar, pero un anhelo de estar todos juntos. Entonces, la idea de seguir convocando. Ahora empezamos a caminar el próximo desafío, que es que los estudiantes sean los protagonistas. Entonces, hasta el 1 de junio, 10 días anteriores al Congreso, vamos a estar trabajando los docentes con los estudiantes en lo que se llaman los póster de investigación. Los estudiantes también van a ser protagonistas y entendemos que vamos a tener más de 150 pósters que van a sumar a las casi 500 ponencias. Desde allí es que estamos convocando desde el 10 al 14 de junio en nuestras tres sedes, en San Francisco iniciando el día 10, el 11 y el 12 en la sede Córdoba y del 12 al 14 también y en simultáneo en la ciudad de Villa María. Queremos entonces hacer partícipes de esta nueva apuesta de la interdisciplina, de la transversalidad y del diálogo de las ciencias sociales, que cada vez más tienen mayor relevancia en la explicación de los fenómenos tanto económicos como políticos, como lo hace a la innovación de las tecnologías y los sistemas productivos. Así que allí los esperamos.